Bueno, tener. en este momento me encuentro acá en este encuentro que se está dando aquí en Macapo, apoyando al sector campesino dentro de lo que se han conformado unas mesas de trabajo única muy interesantes, en el cual se están debatiendo las problemáticas, haciendo el diagnóstico de lo que padece de una forma puntual el sector campesino, que es la falta de apoyo sobre las instituciones, las decisiones mal tomadas que afectan de una manera directa la producción nacional de alimentos en el área campesina, y que dentro de este tema, gran parte de la problemática que se ha generado con la falta de alimentación del gremio agrario es la falta de apoyo institucional, las malas asignaciones presupuestarias y de proyectos que no se dan efectivamente, que son desviados a los grandes capitalistas en vez de apoyar a los productores alimentarios agrarios. Que mal llamados son pequeños, son mal llamados medianos y pequeños productores, cuando todos tienen capacidad de producir de acuerdo a los asignados de sus tierras, como en el caso de esta hacienda Macapo, donde a este movimiento campesino Zamora, sector Zamora, se le asignaron ¿cuánto? 200 hectáreas, que mira, con sus propios esfuerzos la han mantenido productiva, ¿ves? Y que todavía no se le ha dado el ejecútese de la decisión de la asignación de las tierras, ¿ves? Y con esto, con estas medidas, quedan invisibilizados para la parte presupuestaria de participativa de lo que puede ser los proyectos que puedan generar aquí un sistema productivo que permita paliar un poco la gran problemática alimentaria que está sufriendo nuestro estado.